De Islas Canarias, este año acudimos a la World Travel Market con unas expectativas muy positivas, sobre todo de cara a consolidar lo que es nuestro principal mercado emisor, que también tantas dificultades ha pasado y pasa debido al Brexit, a los cambios de primeros ministros y también el contexto socioeconómico mundial que indudablemente les afecta. Pero aún así, a pesar de que en 2021 fueron nuestro tercer mercado, ya en 2022 han recuperado su posición de liderazgo en Canarias y por tanto lo que vamos es a Londres a afianzar todavía aún más en la fidelidad de nuestros principales partners y mantendremos una agenda de reuniones con líneas aéreas, tour operadores, agencias de viaje y además iniciamos también una nueva etapa con un stand mucho más sostenible que el que teníamos en ese viaje a la descarbonización y en esa promesa y en ese compromiso que tenemos sector público y privado y que plasmamos con el acuerdo el 24 de octubre en Lanzarote de la adhesión de sector público y privado a la declaración de Glasgow y que hay que ponerlo también de manifiesto en la principal Feria Mundial de Turismo para que también así todas las personas que pues son partners del archipiélago y demás, pues elijan Canarias frente a otros destinos competidores.